tiempo, llegar a Lima a tiempo es importantísimo. Bueno, impresionante, me encantan las dunas. Fue tanta la emoción que nos metimos a hacer enduro en las dunas. ¡Bienvenidos a Perú! ¡Al Dakar! ¡Qué gran experiencia vivir el Dakar! Realmente todo el esfuerzo vale la pena. Indescriptible. Estábamos, fue bastante fuerte, pero todo vale la pena por estar aquí. Unbelievable, unbelievable. I just saying, I've never been in a place where there's so many people and everyone's really friendly and really nice. Otro de los prototipos del Dakar. Preparados nos desde separamos Sudáfrica del grupo, nos perdimos por nos la empresa de André de Sud. Estamos un incondicional. La seguimos viviendo. Del Dakar, la parte más emocionante, creo yo, de este gran evento. Hemos tenido la oportunidad de ver en primera fila grandes pilotos como Robbie Gordon. ¡Mira qué potencia! ¡En el camper de Robbie Gordon está! Toma, Neisser Latillá, Cyril Desprez. Y recibimos al campeón 2005, 2007, 2010, 2012, Cyril Desprez. Ha sido una gran aventura. Y bueno, muy contento de haber llegado y cumplir nuestro sueño que fue llegar aquí al Dakar. Estamos a la salida de Lima, en este momento nos estamos yendo a Pisco para ver la primera etapa, pero hoy en la mañana pudimos vivir lo que es el Dakar. Realmente es impresionante, eso hay que estar acá, verlo, sentirlo y vivirlo para poder saber lo que es. Es impresionante. Javier y José no llegan, están bastante demorados. Si es que nos complicamos mucho más, nos va a tocar acampar aquí. Manejar en la noche no es tan fácil. No hay mucha visibilidad. Los carros no nos van a ver a pesar de que estamos con chalecos reflectivos, pero siempre existe riesgo. Paramos un par de veces con Javier porque se le aflojó el espejo. Estamos y luego se estaba acomodando un poco, abrigándose un poco, que está corriendo bastante viento frío. Al fin, estamos en la zona del Dakar. Hemos llegado un poco tarde, cansados, hay bastante tráfico, pero todos contentos porque llegamos a la zona donde va a largar mañana el Dakar. Veníamos atrás de un camión, qué bestia de bacán, qué buena presencia, es una monstruosidad. Un camión no del pueden, Dakar. Sí, un camión del Dakar, pero no pueden ellos pasarse de 100 km por hora, entonces podemos estar atrás de él. Estamos ahorita, que este es el campamento donde pasan noche los pilotos, los equipos, toda la logística, estamos junto a ellos. Acabamos de ingresar al bivac, aquí es donde los pilotos duermen, donde está todo su equipo técnico haciendo las reparaciones, los mantenimientos. Vamos 1800 kilómetros
Creo que ya sobrepasamos las 25 horas de manejo, 20 horas de manejo, no sé. Y todo ha valido la pena. El sueño de llegar al Dakar llegó a su punto máximo. Estamos al fin aquí. Un hotel confortable, dormimos muy bien. Bueno, la verdad el sleeping es súper cómodo, bien. Un poco de dolor de espalda por la arena, pero bien. Hoy es la segunda etapa del Dakar. Vamos a adentrarnos en las dunas, coger una buena ubicación para ver la carrera en su máxima expresión. Esto es el París-Dakar, 40 grados de temperatura insoportable, pero 100 grados de emoción y pura adrenalina. No puedo decir nada más que es el... La mejor experiencia es el viaje de la vida. No se olviden seguirnos en @rutacb y feliz cumple, mami. Toda la mañana, toda la tarde en este sol, que cocina en realidad, pero muy contento. Hemos visto un montón de motos, un montón de autos. Tuve la oportunidad de estar a 2 metros de los autos cuando pasaba. Genial, genial. Hice algunas filmaciones de varios carros, de varios camiones. Realmente es inolvidable esto que estamos viviendo acá. La experiencia del Dakar hay que vivir. Nosotros la vivimos este año y hicimos todo el esfuerzo. Estuvimos aquí, disfrutamos, sentimos y estuvimos disfrutando todo lo que es el Dakar. Creo que todo el esfuerzo que se hizo es pequeño para lo grande, las grandes emociones que pudimos vivir acá. Experiencia irrepetible, viajamos hasta Pisco, entre amigos, y vivimos en un deporte que nos apasiona, el Dakar, su máxima expresión, y un sueño cumplido.